Bueno, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a jugar The Story of Door. Es un juego de Mega Drive que mucha gente conocerá. Juego de acción RPG. Y el juego nos cuenta la historia de Ali. Este personaje que es un príncipe y encuentra un brazalete. Que brazalete tiene poderes, ahora mismo aún no podemos usarlos, pero a medida que vayamos avanzando, vamos desbloqueando. Y la verdad que el juego a mí me recuerda a los Zelda en cosas. Es un action RPG. Aquí veis que tenemos ataque cuerpo a cuerpo. Y lo mejor de todo, que está en castellano. Ya que en esa época era complicado que los juegos salieran traducidos. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Vale, vamos a abrir el cofre. Tenemos comida que vamos a guardar. Tenemos aquí el menú de armas y de objetos. Y vamos a abrir el mapa, que bueno, nos mandan ir al castillo. Vemos ahí la bandera, todo a la izquierda. Y vamos allí a ver qué nos cuentan. Hace años que no lo juego. Pero bueno, al principio me acuerda más o menos. Vamos consiguiendo mejoras. Ahora mismo solo tenemos la espada corta esta. Vale, ya estamos en el castillo. Vamos a ir primero por esta zona, la zona de la izquierda, que aquí creo que había armas. Bueno, tenemos por aquí comida. Algo de fruta. Una ballesta. Y una espada larga. Vemos aquí que la ballesta y esta espada tienen un número. Estas se van, o sea, se van gastando. Y ahora vamos a ir con el cuchillo normal, con la espada corta, que esa no se gasta. Vale, ese cofre hay que cogerlo por otro lado. Pero bueno, vamos a ir a hablar con el rey, que si recuerdo mal es el padre del personaje. Vale, si era por aquí, ya estamos en la sala principal y a ver qué nos cuentan por aquí. Vale, nos hablan de la historia del brazalete. Y nos mandan ir a buscar el espíritu del agua. Y aquí que vayamos a ver unos libros, ya que esos libros nos dirán, creo que era una especie de tutorial.
Sí, bueno, son para explicarte los movimientos, ataque pequeño, ataque ligero y ataque giratorio. Vale, vamos a ver el mapa y vamos a ir hasta la zona del agua, todo para la izquierda. Y allí creo que está la primera mazmorra. Gráficamente se ve genial, ¿eh? Juego del 95. Que aquí conocemos por Story of Door, pero en Estados Unidos le llaman Beyond Oasis o algo así, creo. Y también cuenta con una segunda parte que salió en Sega Saturn. Bueno, todo para la izquierda, vamos. He hecho falta que los enemigos no suelten nada. La mayoría lo mata si... No deja nada, ni monedas, ni mejoras. Vale, tenemos que ir todo para la izquierda, vamos a ir ya corriendo. Y la música de Yuzo Koshiro, todos lo conocemos por el Street of Rage. Vale, aquí tenemos varios enemigos, pero bueno, estos son fáciles de eliminar. Y aquí una zona que no podemos cruzar, tendremos que conseguir alguna mejora. Está bien que podamos golpear a todos a la vez.
Y venga, primera mazmorra. Vale, que a mí esto me recuerda un montón al Zelda. Fijaos, lo de coger las llaves. Más comida por ahí. He suelto la llave y este me está quitando bastante vida con la espada esta grande. Vamos a curarnos. Vamos a probar otra espada, a ver. Con esta tenemos más rango. Vale, aquí tenemos que saltar, supongo. No me acuerdo cómo era esto. Vale, era así, uff. Bueno, tenemos el primer jefe. No me acuerdo cómo era el... Vamos a curarnos. Poner el arma corta, a ver, pero no. Uf, estoy sin vida ya otra vez. Ha ha ha!
pues parece que la doy mejor con esta arma. Me está haciendo complicado este, ¿eh? Vale, ahí sí que le quité bastante. Uf, pues sí que se me hizo complicado, ¿eh? Bueno, supongo que habrá que coger el patrón. Y aquí nos van a dar nuestro primer... invocación, que creo que es el agua. Espíritu del agua. Creo que eran cuatro invocaciones que podíamos coger. Esta es la primera. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Mira, el hada esta que es como... esto es copiado del Zelda. Vale, nos explica cómo usarlo. Vale, vamos a dejarlo por aquí, voy a grabar. Y nada, espero que os guste, un saludo y hasta la próxima.